está la Armada Nacional, está la Policía Nacional, está el Ejército Nacional, está el GAULA y todas las organizaciones de seguridad. En todas partes hay guardias armados privados. Por lo tanto, es una ciudad donde la relación de fuerzas de seguridad públicas y privadas con relación a la población de ese tema. Y sin embargo, siguen existiendo y siguen creciendo los asesinatos. La gente no va a la policía porque sabe que más tarda en hacer la denuncia que en caer como víctima en los criminales. La realidad es que la gente no pide, la gente no habla, la gente está atemorizada por miedo justamente a que la policía esté vinculada a las fuerzas, la fuerza pública está vinculada a esa ola de asesinatos. Me parece la respuesta clásica de los gobiernos, que creen que los problemas sociales se arreglan con armas. La relación de las situaciones es muy simple, para mí por lo menos. Las fuerzas militares permiten que los delitos aumenten, calculadamente, que los crímenes aumenten, que las desapariciones, que las casas de pique proliferen, que haya desmembramiento, que haya ese escándalo. Un objetivo de pedir más plata, de pedir más pie de fuerza, lo que significa más fusiles, más uniformes, más gastos, más. Eso es una forma de administrar el objetivo. Pero en realidad, pocas posibilidades hay de que metiendo más soldados, metiendo más policías y más marinos, se arregle la situación. La gente no tiene hospitales donde ir, no tiene escuelas porque está paralizada. Está paralizada, lo único que funcionan son los puertos privados, el resto, los hoteles, digamos, de primera clase que están cuidados, guardados por la policía, por gente de seguridad privada, pero el resto yo no veo. Está la obra pública, está haciendo la carretera, pero naturalmente la carretera que da contratos y quién sabe cómo les va. Es de todas maneras estar al servicio de los puertos para dar más fluida la carga y para evitar un bloqueo, porque recuerde usted que Buenaventura es una isla y un bloqueo en la isla es muy peligroso, que paraliza el comercio. Por eso están haciendo puertos fuera de la isla, de tal manera que no existe esa posibilidad, y construyendo una autopista de cuatro carriles y mejorando la carretera del tren. Esas son las obras públicas, están vinculadas a los megaproyectos y a la tal alianza para el Pacífico. Pero la gente se no está dejando más que un empleo eventual y tangencial.